programa de nuestra gente en el día de hoy se ha trasladado a la plaza de Llano Prieto porque allí se va a celebrar el quinto aniversario que este taller folclórico Llano Prieto organiza sobre el Día de Canarias. Un programa que solamente en una tarde ha habido pues bastantes cosas, es decir, ha sido completito durante la tarde del día de hoy. Comenzaron con una muestra de artesanía y bordado de la zona. Seguidamente hubo unos juegos de autóctonos, de aborígenes. Continuaron con los grupos folclóricos de diferentes barrios de la zona, del municipio. Después hubo una tradicional baile de taifa, una degustación de comidas canarias y para finalizar, ya como colofón final de este día de Canarias que celebra este taller folclórico Llano Prieto, pues hubo un gran asadero en dicha plaza. Para hablar de estas cosas, de la organización, de los grupos que vinieron, por qué esta iniciativa, tenemos al presidente y director de este taller folclórico Llano Prieto, que no es otro, sino ya inconfundible y amigo nuestro, porque tenemos una buena amistad, Luis Benítez. Buenas noches. Hola, Luis. ¿Qué tal? El quinto aniversario que el taller folclórico Llano Prieto organiza para el Día de Canarias. ¿De quién surge la idea, Luis? La idea surge de todos los componentes del taller, que nosotros como agrupación no nos interesa demasiado ser agrupación, nos interesa ser un taller donde se depure un poquillo lo que podemos dentro de lo que está a nuestro alcance, depuramos un poco las cosas canarias y entonces pues por aquí, por esta zona no se hacía nada, cosa de aborígenes, nada de esto, sino hacía unas cosas de más rigor, ¿me entiendes? Más folclórico, pero actual. Y tú lo que quieres hacer es algo más aborígene, ¿no? Sí, más autóctono, exacto, digamos, ¿no? Sí, la idea sería empezar con los autóctonos, luego seguir con el folclore, los calados y demás que hacen pues, la gente de la zona y tal, y a continuación pues hacer el tenderete, la degustación de comida y tal, es decir, es un paseo en el tiempo de las cosas nuestras. Decía que te interesa más hacerte taller, sí, que hacer agrupación. ¿Qué diferencia hay entre taller y agrupación? Hombre, el taller tiene que trabajar todos los días, porque piensa que son niños que tienes que coger, enseñarle lo que es música, enseñarle cosas canarias, porque tienes que llevarlos a romería y demás, no solo a una actuación. Sin embargo, como agrupación es bastante diferente, ¿me entiendes? Está más encorsetado, digamos, sí, ¿no? Sí. Más al folclórico. Sí, es decir, es más al escenario, ¿me entiendes? Está ahí, pues, hace unas actuaciones, sale fuera y tal. Nosotros no podemos salir a ningún sitio, pero no podemos, porque lo que quiera dinero que tenemos que emplearlo. ¿Me entiendes? Y claro que en profesores, vestimentas, un montón de cosas que hay que estar haciendo continuamente. Pero bueno, que lo quita para subir también a un escenario, para ir a una romería, sí, para ir a un festival, para ir a cualquier otro sitio, que eso sí lo pueden hacer también. Y lo hacemos. Lo que pasa es que es el fruto del taller. Cuando sale el grupo por ahí es el fruto del taller. El fruto que da que es pues, el grupito ese que ha salido por ahí. Y bueno, hemos estado en toda la isla y por ahí en todos sitios con el grupo. ¿Y cómo va el taller? ¿Funciona? Bien. Es que cada día, esta semana mismo, cuando llegué al taller, ayer concretamente, que fuimos a ensayar un par de canciones, habían dos chiquillos en la puerta, dice, ¿usted es Luis? Digo, sí. Dice, mira, que yo quiero apuntarme si usted tiene una guitarra por ahí. Digo, sí, hombre, para ir una guitarra, vente para acá. Dice, ¿cuándo vengo? Digo, el día primero. Pues ya hay dos más. Es decir, que eso continuamente. Luego hay algunas personas que aprenden en el taller, pero luego le interesan más los grupos. ¿Me entiendes? Quedarse más en el folclore, lo que es en el escenario, le gusta más el tipo de escenario que lo que hacemos nosotros. Y entonces, pues se marcha. Vamos a aprovechar la ocasión. Y para la gente que nos están viendo, si hay personas que deciden venir al taller o aprender a tocar la guitarra, la U, la bandurria, el timple, el mismo bombo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tirar derecho al taller. El único requisito es ese. Solamente lo único que sí hemos pedido nunca es que no estén en otro grupo. Eso nunca, no, que lo hemos pedido siempre. ¿El por qué? Porque en otro grupo se trabaja de otra manera y con otras ideas. Va más de cara a otras cosas que no nos interesa tanto a nosotros. Entonces, a veces viene con diferentes ideas
y en vez de aportar lo que hace es un rebumbio que no los entendemos nunca, ¿me entiendes? ¿Y el taller dónde está ubicado? ¿Aquí en Llano Prieto? Sí, está aquí en el cruce de Linares, en la calle Beneguera. La central es aquí, lo que pasa es que algunas veces durante la semana, como nos es más cómodo enseñar ahí, enseñamos, pero el taller sigue siendo el local social aquí. ¿Pagar? ¿Cuota? Pagar no, eres socio de una asociación y pagas 1.000 pesetas mensual, ponemos todo, desde el director hasta el último. Es decir, 1.000 pesetas mensual y eres socio del taller. Con derecho a todo. Ajá. Es decir, vestimenta, lo que sea cuando salimos por ahí, la vestimenta que tiene, pues que se la pone de él, los instrumentos, los que lo tocan, pues... Bueno, y trae el instrumento, porque el taller no compra el instrumento. Hay bastante, pero cuando saca digo, oye, tienes que traerlo. Hay 5 o 6 guitarras ahí, a ojo, ahí quieto ahora mismo, pero que... Que puede... Sí, sí. Estamos celebrando el 5º aniversario, Luis. ¿Cómo va la cosa? La cosa, la verdad que me sorprendió este año ver la plaza como está, ¿eh? Fíjate que cuando empecemos el primer aniversario con las cosas de aborígenes, lo hicimos con Carmelo López y Carmelo González, dos luchadores de aquí del municipio, amigos nuestros, que son de la zona esta de aquí. Y Buño, el saltador del palo, donde se trajo un primo. Empecemos ahí. Y cada vez vienen más luchadores. Ahora mismo el chico que saltó aquí con Buño, el que venió con el palo con Buño, ahora mismo vino Garuca. Totalmente gratis, sin cobrar un duro a colaborar aquí. La gente del pueblo, a cualquier persona que le pidas ayuda, pues colabora. La gente está deseando que hagan cosas canarias. No un acto canario en una fiesta, sino una fiesta canaria. Está la gente deseosa de eso. Y más pues el día que nos viene mañana, que es el día canario. Es decir, que te veo contento. Sí, sí, estoy bastante contento. Te veo contento, feliz. Sí, sí, sí. La verdad la es gente que... ha respondido. Sí, sí, estamos... Es que siempre nos responde porque es que no pedimos mucho cambio. Lo damos todo y no pedimos nada a cambio. Solamente este día que estén con nosotros. Pero con nosotros, para nosotros atenderlos a ellos. Porque aunque haya una caseta por ahí y tal, eso no se va a cobrar un duro a nadie. Así que el asadero, como decíamos antes, va a ser totalmente popular, gratuito. Popular, y comida, pues hay diferentes comidas canarias autóctonas allá, de la gente de aquí que son, han venido de la cumbre y que la saben hacer. Luego, este año trajimos por primera vez una ropa vieja de pulpo, que yo ni la he probado. Yo la he hecho. Un señor de Cruz de Linares dice que son buenísimas, sí, pues. Sí, es buena, buena. Para él me trajo 70 raciones. Sí, es buena, buena. Luego hay carne de cabra, hay tollo, luego el asadero, es decir, y todo eso pues siempre lo aporta alguien. Siempre nos ayuda. También hemos visto que en el local hay una exposición de bordado, de fotografía. ¿Eso qué? ¿La gente del pueblo, Luis? La gente del barrio y del taller. La gente del barrio aquí y del taller. Y todos los años hacen una exposición ahí. Incluso hay una radio ahí, me parece que es del siglo XVIII, a finales del XVIII. O al principio del XIX, sí, cuando se cogía la primera emisora aquí, estaba la radio esa, que de hecho tiene un documento que lo acredita. Así que te veo... Es que yo no esperaba, es que yo no sabía ni que existía la radio de eso. ¿Esperaba la afluencia de gente este año o esta? No lo esperaba tanto, pero se ha visto cada vez que... Sí, va más. Cada vez vamos... Que no tenemos otro interés que pasar un rato aquí. Eso significa que las cosas se hacen bien ellos. O por lo menos le parece a ellos que sí, como las estamos haciendo, le parece porque que cuando las cosas se hacen mal, sí. No se va. Es decir, se va una vez, se prueba y se va. Sí, sí, si sí. Las cosas se hacen bien y son buenas y tal, pues da gusto repetir, ¿no? Sí, hombre, es que, hombre, estos días no hemos... Tú piensas que esto no es una comisión, estos somos nosotros, las personas mayores, ¿no? Y los padres de los niños también. Pero que esto hemos estado dando caña. Tenemos unos grupos folclóricos que también han venido a esta noche, sí. Autóctona, tradicional, canaria, nuestra cultura. ¿Qué grupos son, Luis? ¿De dónde vienen? ¿De dónde proceden? Ahora mismo del municipio tenemos dos. Tenemos los Arbones de Agüime y la Chazuela de Cruz de Linares. Luego tenemos de Las Palmas, de San José. Antes le llamamos las Casas Amarillas. Ahora se llama Asociación de Vecinos El Lomo de San José, parece que se llama así. Luego está Guayacé, que es de San Gregorio de Terno. Y la agrupación de tercera edad, los pescadores de Arguiniguín. Así que una buena representación. Sí, sí, sí. Como víspera del Día de Canarias. La verdad que están todos encantadísimos de estar aquí, ¿eh? Porque, hombre, tú sabes que para grupos ahora mismo que no estén en la federación, en esta fecha pues no hay muchas actuaciones. Porque la federación sí viene un gran evento mañana, pero son los que están federados, son
son más grupos de escenario, ¿entiendes? Menos de romería, parranda y tal, ¿no? Y entonces ellos aquí se sienten, pues... como en su casa. Igual. Con máxime, lo mismo como me siento yo. Máxime cuando se le abre la puerta y le dice, oiga, pase, sírvase y esta es su casa. Sí, venga usted que yo la atiendo. Eso así, así como se abre puerta y se hace amistad, hace una viña. Yo creo que lo que lo dedicamos a la Canaria es que tenemos que hacer esto. Yo pienso que hacer otras cosas raras que ves haciendo por ahí. No tiene que ser algo sencillo, que la gente lo conozca, que no lo sea extraño, que ellos se sientan allí como, oye, yo esto lo he vivido siempre. Para ellos tú, hasta Manuel Santana, tú sacando tiras de platanera para ahí, lo que usábamos antes para amarrar los tomateros. Es decir, algo que no les es ajeno a nadie de lo que estamos aquí. Luis, yo te conozco por ser un hombre muy característico en el folclore, es decir, pero no en el folclore, como bien dices tú, de escenario, sino como un folclore muy tradicional, muy aborigen, muy de nuestros antepasados. Hemos hablado en más de una ocasión que a ti te gusta el folclore sencillito, sí. Sin mucha pompa. ¿Lo vas consiguiendo? Sí, es que vamos consiguiendo y cada vez más, y mucha gente más se va mezclando en esto, ¿me entiendes? Nada de dar nombre porque esto lo apadrinó no sé quién o lo apadrinó no sé cuándo, ¿qué tiene que ver quién lo apadrinó? ¿Me entiendes? A nosotros nos apadrinó un señor de aquí que seguramente en el Cruz de Linares no lo conoce nadie. Y nosotros estamos encantados porque nos apadrinó un canario. Y nosotros hacemos música canaria. Padrino Juanito Caballero. Exactamente. Y la mujer es Mariquita Bordón. Exactamente. Y es lo que intentamos y con la gente que contactamos, pues eso. Y a los chiquillos que cogemos desde chicos, pues le intentamos que mamen de la teta de la cultura nuestra. Eso es importante. Que la cultura nuestra, lo más importante es que la cultura nuestra no se pierda, sino que esté viva, que la llama esté floreciente. Es como la brasa, que no se apague, sino que esté siempre, no esa llama grande, fuerte, pero sí esté que esté viva. La brasa cuando está preparada para hacer un asaderito, una yuletita, lo que fuera, esa brasa buena, la que está viva, es la buena para que nuestra cultura siga prosperando año a año. Eso, y ahora es cuando más necesitamos gente que se meta a fondo en esto. Porque con tanto inmigrante y tal, inmigrante que está viviendo y que tiene todos sus derechos venir, porque cuando aquí estamos 10 íbamos a Venezuela a comer, y si lo daba, y si no, pero para allá íbamos. Entonces ellos tienen todos sus derechos de estar aquí también. Pero claro, tenemos que tener, yo estoy de acuerdo que ellos estén aquí, que hagan lo que quieran. Lo que yo no estoy de acuerdo es mezclar mi cultura con lo de ella. Que tarde o temprano se va a mezclar. Es inevitable. Pero mantenerlo lo más que podamos. Luego con el tiempo pues se mezclará. Eso, porque lo que tenemos la cultura nuestra es una mezcla. Pues Luis, gracias a seguir con este acto especial del Día de Canarias. Para nosotros poder seguir también pues aprendiendo día más, año a año, y copiándolo, que también nos interesa copiar. Aprendiendo igual que yo, claro. Y nada, pues que seas feliz con tu taller y que tengas pues, buenos propósitos en este taller y que consigas los éxitos, si te has marcado alguno, con este taller. Y nosotros continuar con este programa, con este día del Día de Canarias, Luis. Gracias. Pues venga, Pepe. Muchas gracias a ti, cuenta con nosotros cada vez que quieras, que aquí así, estamos. Así será. Dejamos al director del taller folclórico, Llano Prieto, y nosotros vamos a continuar con el programa porque también queremos entrevistar, charlar un poquito con los directores o presidentes de las demás agrupaciones folclóricas. Hemos dejado al amigo Luis Benítez y vamos a hablar con don Antonio Segura Suárez. Es el director o el presidente de la agrupación folclórica Los Pescadores de Arguineguín. Buenas noches, don Antonio. Vienen de Arguineguín. De Arguineguín. Y se llama la agrupación Los Pescadores de Arguineguín. Los Pescadores. ¿Y por qué Los Pescadores, don Antonio? Porque cuando preparamos los estatutos para la agrupación, el gobierno autónomo me llamó y me dijo que qué nombre le podíamos poner a la agrupación. Entonces yo le dije, porque la agrupación se llamaba en ese entonces así, le dije, agrupación tercera edad Puerto de Arguineguín. Entonces él me contestó, no, ese nombre no se lo podemos poner porque es nombre de pueblo. Entonces búsquele otro nombre. Y entonces yo en el momento me acordé y digo, bueno, y agrupación tercera edad a los pescadores, dice, muy bien. Y así se puso. Y se quedó así. Y se quedó así, y así morirá.
¿Y qué tiempo lleva ya en danza? Bueno, esta agrupación lleva ya pues unos 6 años por ahí. Yo me hice cargo de ella. Bueno, esta agrupación la fundó un hijo mío que se llama Blas, que es monitor del Ayuntamiento de Moa, monitor de folclore. Entonces, él es el que da clase, pero como él no puede estar en todos los sitios que tenemos que ir o tenemos que salir, entonces pues me nombró a mí como director de la agrupación. Perdón. Pues nada, me hice cargo de la agrupación y él siguió siempre dando clases, porque él da clases de folclore en los colegios, en el instituto y a nosotros. Entonces, hace unos 6 años que yo estoy con esta gente y realmente no me ha pesado, porque si tenemos que salir a tocar a cualquier sitio, pues ellos están siempre pronto. Si me falla alguno, pues ellos me llaman por teléfono, me dicen, mire, no puedo ir por esto y esto y esto, en fin, que siempre un hermanamiento. ¿Hombre de folclore de toda la vida o en esos 6 años solo? No, yo tocaba un poco desde que tenía 10, 12 años. En mi casa siempre hubieron instrumentos de nativo. Y entonces pues yo, cuando ellos se marchaban a trabajar, yo me encerraba en la habitación donde estaban los instrumentos. Cuando ellos llegaban por la tarde, yo les contaban todo desafinado, ¿no? Pero bueno, era la intención buena, ¿no? Hombre, y gracias a eso quizás a lo mejor ahora, hoy en día sabe tocar, bueno, la guitarra o el toco el agudo, toco la guitarra también, ¿no? Pero casi siempre lo que toco es el agudo. Entonces, cuando ellos llegaban, peleaban, ¿no? ¿Por qué está? No, es que me gusta, claro, yo con 10, 12 años que podía. Entonces, uno de ellos me dijo que me iba a enseñar y me enseñó lo que él sabía. Entonces sabía bastante. Y ahí seguí. Después se me murió mi mujer para descanse, pues yo tenía unos instrumentos, cogí los regalé. Yo no pensaba volver más nunca a tocar. Y la verdad que a los 4 años de esto, pues me volví a casar. Y entonces pues esta mujer y mis hijos y tal, y papá, usted porque tal, usted tiene que echar para adelante, usted tiene que... Ya, hay que luchar, la vida usted sigue. Tiene que gustar de la vida, lo que se fue ya no vuelve. Claro, y tal. Claro. Y entonces pues empecé otra vez y me hice cargo con esta gente. Y ahí estoy metido. Sí, contento. Con estos viejos, incluyéndome yo. Sí, sí. Pero con estos viejos, que son... Yo siempre he catado a las personas mayores, personas como usted, de su edad, más joven, más viejo, libros abiertos, son bibliotecas abiertas, que algunos de ellos no saben ni leer ni escribir, pero la vida, le ha martirizado mucho, le han quemado mucho, y la experiencia de la vida, de eso sabe un montón, quizás más que un libro. Y siempre es bueno, o sea, hombre, por muy viejo que sea, siempre se aprende algo de un viejo. De un viejo, sí, verdad. Siempre. O de una vieja. Siempre estamos aprendiendo. Sí, sí. ¿No? Y siempre están enseñando. Porque yo estoy seguro que a su nieto le habrá contado mil y una historias. A su nieto, por ejemplo. Incluyendo tengo uno en la agrupación. ¿Entiende? Por ejemplo. Y le va inculcando cosas. Y cuenta su vivencia, su anécdota de cuando usted trabajaba, pues, no sé, en qué podía usted trabajar, cuando se trabajaba de sol a sol. Sí, 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 sí. Se aprende. Y de los viejitos, sin ofenderle, se aprende un montón. Mis hijos no hay uno que me diga, papá, sino todo viejo esto, viejo lo otro. ¿Y usted se siente orgulloso? Hombre, toda la vida. En mi casa nos tratamos mi mujer y yo de viejo. Tengo que llamar a la vieja, tengo que llamar al viejo. La agrupación, todos son mayores porque es de la tercera edad. Bueno, ahora mismo tenemos también un par de chicos. Tenemos el hijo del presidente de la asociación y un nieto que yo tengo. Después mi hijo, que es el monitor, que tiene 30 y pico de años. En fin, pues tengo varias mujeres en el baile que también son de ellas, algunas nuevas. ¿Cuántos son en total? En total, con grupo de baile y grupo de cuerdas, habemos unos 46. Bastante, ¿no? Pero después tenemos, como tenemos una asociación, entonces tenemos colaborantes, ¿no? Es decir, que tenemos varias personas de la calle que los ayudan. Y... Las agrupaciones folclóricas se decanta siempre por ciertas canciones. Isa, Bolía, Polka, Santo Domingo, Tajaraste. Esta agrupación, Los Pescadores de Arguineguín, ¿cuáles son sus verdaderas canciones? Bueno, ahora mismo
Ahora mismo tenemos por lo menos 30, 40 canciones diferentes unas a otras. Son mayormente muchas piezas de las que estamos tocando son piezas de baile. Tenemos, por ejemplo, polka de Ana, tenemos la polka de Carichal de Ingenio, tenemos varias berlinas y después tenemos pues eso, piezas nuestras, piezas antiguas, piezas nuestras y... Porque piezas de ustedes, piezas antiguas, de su época, cuando tenía a lo mejor 10, 11, 12 años, porque a esa edad ya estaban trabajando, seguro, ya. Seguro. Sí, no, de 11 años. Por eso le estoy diciendo, sus padres, sus abuelos, pues ya tocaban también seguramente. Y claro, y esas canciones que tocaban sus padres o sus abuelos, pues ahora seguramente ustedes las están rescatando. Muchas de ellas porque son las primeras que empezamos a tocar, o que yo empecé a tocar, y son las que se me han venido al cerebro. La verdad que muchas de las piezas que yo tocaba antiguamente, hoy no me acuerdo de ellas. De vez en cuando se me va viniendo alguna, pero claro, ya la cabeza, ya son 70 años, ¿entendés? Y entonces ya no es lo mismo. Yo ya tuve una pieza en la mejor en la playa de Mogán, y yo vivía en el pueblo, y llegaba a la casa, a lo mejor caminando con bicicleta, llegaba, trancaba el agua, y ya esa pieza no se me olvidaba más. La sacaba por el agua y en fin, y ya se me olvidaba. Pero ya hoy una pieza en Cuestion City, y trato de... Se me va. Son 70 años, como bien dice usted, y ya no es lo mismo cuando tenía 15 o 20 años, o cuando tenía 10 añitos, ¿no? Aparte de la agrupación folclórica, ¿la asociación tiene otras actividades? No, de momento no, porque en los estatutos que nosotros teníamos, ni teníamos subvenciones del ayuntamiento, solamente teníamos una subvención del cabildo, que fue cuando compramos la ropa, y otra subvención que nos dio para pagar el monitor de baile, y el ayuntamiento también nos dio una subvención, pero sin pertenecer, porque en los estatutos no recogía las subvenciones nuestras. Entonces ahora los hemos cambiado, y entonces ahora sí tenemos derecho a actividades, tenemos derecho a subvenciones, y porque lo hemos cambiado. Pues don Antonio, a seguir luchando, a seguir trabajando. Esperamos. Y a seguir tocando y bailando. Esperamos. Con esta agrupación folclórica Los Pescadores de Arguineguín, ¿no? Aunque hay días que cuando me toca ir a ensayar, le digo a mi mujer, estoy harto ya de agrupaciones, estoy harto ya. Porque yo tenía antiguamente, antes de meterme con esta, tenía otra de jóvenes, de chiquillos, unos 30 y pico, pero ni vale ni nada, sino... Y claro, me volví loco. Teníamos que ir a tocar, por ejemplo, a cualquier hotel a Puerto Rico, y se me juntaban media docena, nada más. Entonces me fui aburriendo, me dije, bueno, fuera, no quiero saber más de agrupación. Después mi hijo me mete en esto. Aquí por lo menos son viejos, son ya de mi época, y más o menos lo voy llevando. Lo voy a ir encaminando. Exacto. Oye, don Antonio, siga luchando y siga con esta agrupación folclórica. Gracias. Muy bien, muchas gracias a usted. Dejamos a don Antonio Segura Suárez y vamos a intentar hablar con otros directores de agrupaciones que están participando y viviendo y gozando de esta noche canaria que se celebra en la plaza de Llano Pie. Con nosotros hemos dejado ya a don Antonio Segura y tenemos a doña Pino Pérez Santana, que es una colaboradora del taller folclórico Llano Prieto, y bueno, que también está viviendo este quinto aniversario. Es la esposa y la madre de uno de los componentes del taller Llano Prieto. Sí. ¿Cómo está viendo este quinto aniversario? ¿Cómo lo está viviendo? Pues la verdad que lo estoy viendo muy bien. La gente parece que ha correspondido a venir a ver las actuaciones y a ver el taller y, ¿sabes? ¿Te gusta? Sí, me gusta, me encanta. ¿Cuántos años lleva usted ya colaborando con el taller? Pues 4 años. Es decir que no es la fundadora, no, pero casi, casi. Pero ¿no? Casi desde el principio, sí. Es una cofundadora. Sí, la verdad que sí. Y año a año, ¿cómo va viendo usted este aniversario? ¿Cómo va viendo usted este día dedicado a Canarias? Yo la verdad que hoy lo he visto bastante, lo he vivido en casa también porque tengo un autoservicio. He visto los niños que han acudido al colegio vestidos con sus ropas canarias.
llevar sus productos canarios como almendras, que higos, y no me preguntaban así, productos canarios. Y la verdad que a mí me parece este año lo he visto yo más mejor que otro año. ¿Diferente? Diferente, sí. La verdad que sí. ¿Y esa diferencia también la nota en este quinto aniversario? La verdad que sí. No sé si ha sido por el clima que está este año, no ha hecho tanto viento, la noche está muy bien. Y la verdad que veo bastante gente y espero que no se vaya hasta el final. Una mujer. Yo le decía a Luis que esto, la gente no se puede marchar cuando se le abre la puerta. Sí. Y se le dice, pase, esta es su casa, sírvase y coja lo que usted quiera. Sí, señor, es así. Es muy difícil que alguien se vaya cuando alguien abre las puertas de su casa y se le dice, mira, esta es tu casa y es toda tuya. Pues es lo que deseamos, que no se vaya nadie hasta que al final. ¿No le da la idea de, no sé, de tocar algún instrumento, de meterse dentro del grupo? La verdad que sí, no me deja de gustar. Incluso el año pasado hicimos unos bailes y me parece que fueron tres parejas de matrimonio que están dentro del grupo y otros que no estamos. Y hicimos unas canciones, incluso las bailemos aquí. Lo que pasa es que este año por problemas de tiempo, quizás. No, hubo ahí como un familiar se murió y pues claro, lo vamos a dejar hasta el próximo año. Ya pensamos sacar el grupo más. Siendo colaboradora de este taller folclórico, ¿se ha planteado alguna vez el taller en hacer un grupo de baile, un pequeño grupo de baile, como cualquier otra agrupación por ahí? Sí, me gustaría, me encanta bailar. El baile canario de todo, me gusta, me encanta. ¿Hay que proponérselo a Luis? Bueno, es que él nos lo ha propuesto, pero es eso, que el año pasado salimos con un par de matrimonios y actuemos y bailemos. Este año, por lo que he contado, no hemos acudido, pero a mi parecer lo estoy viviendo igual. Pero bueno, que esto ha sido, digamos, un stand-by, un kick-cat. Sí, sí, la verdad que sí. Un tiempo, vamos a seguir. Y que años sucesivos, porque esto va a continuar, esto no se va a parar. No, la verdad ya que no se para. Es lo más que deseo, que no se pare. Pues bueno, pues que si ya el próximo año la veamos, aunque sea con dos, tres o cuatro parejitas. Sí, sí. Pues bailando, yo qué sé, una isa, una polka. Lo que sea, la verdad que sí. Algo. Eso. Algo. Y que el taller, pues día a día, pues se vaya planteando otra más cosa, ¿no? Sí, sí, claro. Un grupo de padres, un grupo de niños, lo que sea. Usted también intervino ahí en el tema de bordado. Sí. ¿Eh? Trae muchas cosas. ¿Y qué ha hecho? Tengo una corcha, he traído un cuadro muy antiguo de mi madre. La verdad que he ayudado a traer cosas antiguas, como por ejemplo una máquina de zapatos. La tenía un vecino y le dije, esto de maravilla, vamos a prepararla y la ponemos en el ¿Borda usted también? ¿Sí? ¿Usted borda? Sí, me gusta mucho, la barbilla, lo que sea. Hacer cuadro, hacer cuadro. ¿Calar? Ya calar no me he metido tú, pero vine a hacer coser punto cruz, de todo otra cosa, me encanta. ¿Y el tema de cuadro que se pinta? ¿Usted dice que hace cuadro, que pinta? Sí, no, lo de pintar, no, solo de coser. De coser Sí, hace un cuadrito pequeño y algo bordado, punto cruz o lo que fuera. Con un encaje para una toalla o algo así. Encaje. Pues, doña Pino, gracias. Gracias a ustedes. Y a seguir colaborando con este taller folclórico de Llano Prieto. Y que este día, víspera de Canarias, pues que no se pierda, que esta tradición nuestra, porque a fin de cuentas es nuestra cultura. Sí, sí. Y hay que ir inculcándosela a nuestros hijos y a su vez a nuestros nietos también. La verdad que sí. Pues a seguir luchando, doña Pino. Gracias. 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 Nosotros vamos a continuar hablando con más personas, con más directores, con más colaboradores que están presentes en esta plaza de Llano Prieto. Hemos hablado con tres personas pertenecientes al tema folclórico y vamos a hablar con un buen amigo, un incansable del folclore, ni se sabe los años, pero él nos lo dirá ahora, Pepe Cabrera. Buenas noches, Pepe. Hola, buenas noches. Director de Los Jargones. ¿Y cuántos años en el folclore, Pepe? Bueno, en el folclore yo incluso ya he perdido hasta la cuenta porque date cuenta que yo estoy de la época de sesión femenina, cuando se hacían las cátedras ambulantes, pues ahora mismo ni sé los años que era eso, ¿no? Sí sé que creo que fue en el año 76, 77,
ya participamos con grupos de sesión femenina en los festivales que se hacían en aquella época en Madrid, en la época de Pilar Primo de Rivera. Pues de ahí para acá, pues mira, hasta estos días. Así que son una tonga de años, ¿eh? Pues yo creo que están sobre los 30 o más, ¿no? Sí, sí, ya te digo, habrá que ponerse a pensar un día e irlo mirando, ¿no? Incansable. Como un chiquillo de 15, o ya pesa, ¿ver? Hombre, de todas formas, no soy como un chiquillo de 15, aunque te voy a decir la verdad, no es por nada, ¿no? Yo, mi edad son 56 años. Y en la cuestión de baile de lo nuestro, de nuestra tierra, pues yo me encuentro a lo mejor más joven que uno de 15, porque normalmente nosotros estamos yendo al sur cada 15 días, más las actuaciones que nos salen, tanto a nivel del municipio como de otros pueblos, y normalmente, como hay parejas para ir rotándose y tal, desde que yo miro para atrás ya enseguida me dice uno de ellos, Cabrera, yo me quedo atrás. Y yo, ellos me se cabrean conmigo, los más viejos, y dicen, coño, Cabrera, tú tienes que quitarte también descansar, y normalmente nunca descanso. Porque es que me gusta y como me gusta, chico, pues esto hay que llevarlo así. No, te decía que sí, cansado por esto, ¿no? Son 25 años, 25 o 30 años en el folclórico, bailando, fundando grupos, participando, dirigiendo. A ver, quieras que no, cansa, ¿no? Y llega un momento que dice, bueno, coño, también necesito, aunque sea un par de estaciones, descansar. Hombre, en eso te doy toda la razón. De hecho, ya me he planteado dos o tres veces retirarme. Aparte de los problemas que hemos tenido, porque no sé si no es por nada, pero los grupos que yo estoy suponiendo, o aunque yo he participado, siempre han sido grupos que dan el tallo, ¿no? Y no sé si es que, como dices tú, que he fundado, pues prácticamente no es por nada, pero creo que de Agüime, todo el que sepa bailar, creo que Pepe Cabrera ha tenido algo en eso. Y en la cuestión de retirarme, pues mira, ya un año ya se lo planteé a los chicos, les dije, señores, yo me voy a retirar, no retirarme del grupo, sino como director y como llevar la voz cantante. Te voy a decir la verdad, se hicieron dos reuniones y en las dos reuniones siempre salía lo mismo, todos mirando unos para otros. En una de ellas quedó Juan de Tomás, ¿sí? Que decimos nosotros. Bueno, Cabrera, yo me hago cargo del grupo, vale, pues entonces tú cuentas conmigo que yo te ayudo en todo lo que hagas parte. Pues sí, al salir de la puerta al local se me para y dice, mira, yo lo dije así para tal, pero tú sigues con el grupo que... Y total, mira, vamos a seguir aquí hasta que Dios quiera. ¿Qué tal estás llevando este quinto aniversario participando en este barrio Llano Prieto, Pepe? Mira, nosotros, yo es la primera vez, de hecho el señor este Luis Benítez me ha llamado otros años. El problema nuestro es que coincidió en las actuaciones del sur. Precisamente esta noche nosotros teníamos que estar en el IFABI, pero tratándose de que se lo comenté a los chicos, dije, mira, ya este hombre nos ha llamado muchos años y nos da cierta cosa que es que no queremos ir. Vamos a suprimir al sur, llamamos al sur, que no podíamos ir, bueno, ya con antelación se lo hubiéramos dicho, y hemos venido esta noche. Pues mira, me llevó una impresión porque no esperaba ver el ambiente que hay. Ya se lo comentaba a los chicos que a veces hacemos cosas en el municipio por ser la capital, como el otro que dice, y el público deja mucho que desear. Y aquí nos hemos visto que hay muy buena presencia de público y muy buen ambiente. A Agüime Escasco, cuando hablo de Agüime Escasco, parece que hay actuaciones, como bien dice tu Pepe, que van los tocadores y las familias de los tocadores. Y hay barrios después que se volca y va gente, no sé por qué, pero es que no lo entiendo, ¿sabes? Yo te digo la verdad, en Agüime, cuando se empezaron a hacer los encuentros que se hacen con motivo de Rosario, eso lo empecé a hacer estando yo, hasta ahora no era Argones, sino era Agrupación Folclórica La Villa, o Agüime, porque no tenía ni nombre. Y en un principio, pues, se había un muy buen ambiente. ¿Qué pasa? Que ya también en el pueblo hay muchas agrupaciones, muchos festivales, eso cansa. Entonces, no es porque esté tú delante, yo prefiero más ir. Cuando estoy yendo a hacer la semana cultural que se hace al pie del Aguairo, por muy poco que haya, nos sentimos más arropados, porque es el folclore y es lo nuestro. Y en Agüime, como te dices tú, pues va mi hermano, va mi primo, va la madre del otro y va la... y eso es así. De hecho, yo desistí de hacer San Pedro, una que ya no se celebraba San Pedro, y otra que se lo comentaba a los chicos, es preferible hacerlo en un barrio del pueblo, que nos sentimos más arropados y lo hacemos con más gusto. Tú has nombrado un festival en el cual ustedes son los organizadores y el colectivo Al Pie del Aguairo, colaboradores de ustedes, porque colaboran en organizar ese evento. Te recuerdo que tenemos una cita en noviembre. Sí, ya
El año pasado casi nos tuvimos un tinglado porque no sabíamos si era la primera semana o la segunda. Yo pensaba que era la segunda, menos mal que precisamente nunca se me olvida el Día de todos los Santos. Nos tropezamos en el cementerio y me comentaste que si estaba preparado. Y dije, sí, dentro de 15 días. Y dije, no, coño, que es el viernes la semana que entra. De hecho, ya eso lo llevamos como una cosa nuestra. No hay problema porque el grupo, nosotros estamos en una federación en la que hay 14 grupos. De hecho, mañana mismo la federación celebra en Carrizal, porque todos los años una agrupación celebra el certamen del Día de Canarias. Lo vamos a celebrar en Carrizal y de hecho ya yo, agrupaciones por agrupaciones, no hay problema. No, no, te lo digo para que no se te olvide, ya que tú has nombrado el festival, no. Ya digo que ustedes son los organizadores. Y el festival, bueno, lo organiza y se lo curra los jargones de Agüimen. Porque ustedes buscan las agrupaciones, buscan los medios y buscan todo. Nosotros lo único que ponemos es la plaza y un pequeño refresco para que... Alguna chuletilla, una cerveza. Digo, el pequeño refresco, ¿no? El problema que tenemos nosotros en las agrupaciones, o sea, que no es problema, la facilidad es que al estar en una federación en la que contamos con 14 agrupaciones, el Cabildo nos autoriza a hacer unos encuentros zonales en el municipio, de la cual el Cabildo nos ayuda y aparte de pagar en un caché a los grupos, pues también nos pone el transporte. Entonces, es la forma que tenemos los medios de los grupos para subsistir, son el poco dinero que podemos recaudar y de esa forma pues se puede organizar esos festivales. Estamos contentos porque estos días son importantes para el canario, para la canaria que vive aquí, que ha nacido en Canarias. El Día de Canarias no se puede perder. Y estas cosas, que es nuestra cultura, el folclore, la actuación de los aborígenes, el salto del pastor, eso que es tradición nuestra, que es de nuestro antepasado y que es nuestra cultura propia, eso no se puede perder. Hay que seguir luchando día a día por esto. Hombre, yo te digo, nosotros ya hay un par de años que se está celebrando. Yo de hecho hoy mismo me llamaron para una actuación en el sur, tanto mañana al mediodía como mañana por la noche. Y aunque me paguen el doble, no, nunca lo he hecho. Yo siempre me voy a un pueblo o cualquier sitio que se celebre el Día de Canarias, porque si lo nuestro, nosotros no lo mantenemos, el de afuera no lo viene a hacer. Entonces yo veo en otros sitios por ahí que se hace el Día de Castilla, se hace el Día de Andalucía y participan todos los de su región. Pues lo lógico es que el Día de Canarias participemos todos, más teniendo la ayuda que tenemos del Cabildo. Y ahora mismo este año, por ser el Ayuntamiento de Ingenio que colabora con el Grupo Guayabeque, pues siempre procuramos de participar todos los grupos. Y de eso tú puedes hablar, porque la agrupación que tú diriges, pues sale a la península, a diferentes festivales, y seguramente habrá coincidido con el, como bien dices tú, el Día de Castilla, el Día de Cataluña, o el Día de Asturias, o el Día de no sé qué. Y claro, ustedes como... O sea, como experiencia viva, pues bueno, puedes comparar una cosa con la otra, así, en los festivales o días que se celebra en la península con los días de Canarias, y que no se puede perder. Hombre, yo te voy a decir, a nosotros un año en Ciudad Real, concretamente en Daimier, coincidió el Día del Pino, nosotros en el Festival de Virgen de las Cruces, y estábamos en el escenario, y no, lo único que hablamos todo el mundo, señores, en estos momentos está la romería del Pino, y aunque quiera que no, señora, lo de uno. Y referente a lo que tú me decías, que hemos coincidido con grupos, precisamente este año vamos a traer un grupo de Mahora, en las cuales nos acogió el año pasado, que salimos súper contentos, y lo vamos a tener en Agüimen del día 20 al 27 de agosto. A ver si tenemos la oportunidad de tanto en el municipio, en algún pago, darlo a conocer. Pues Pepe, gracias, y sabes que tienes una cita. Vale, gracias con ustedes y a seguir para... Venga, nosotros vamos a finalizar ya el programa en el día de hoy. Un programa especial como Día de Canarias y que se ha celebrado en esta plaza de Llano Prieto, gracias a la organización de este taller folclórico Llano Prieto. Nosotros les emplazamos para la próxima semana, que será otra persona. Sean felices, que pasen una feliz noche. Allá en la Europa una niña de poner en su cabeza una rosa y un clavel.
Gracias.